continuación, el licenciado Alfonso Camacho González nos hará una breve reseña de cómo se vive la tradición en nuestra ciudad. Querétaro tiene historias fascinantes en relación a la Cuaresma. Una de ellas se refiere a este lugar. Es un lugar icónico porque tiene dos portales y el portal de abajo tiene el nombre antiguo Portal de Dolores, que tiene relación justamente con este día. En aquella ocasión, hace muchos años, venían misioneros a los cuales les daban permiso de misionar en este lugar, se llenaba la plaza, y uno de ellos, misioneros, celoso de su ministerio, el padre Cartagena, era un gran orador, y explicaba y predicaba para dejar en el buen camino a los descarriados, dice don Valentín Frías en sus libros Leyendas y Tradiciones Queretanas. Así quedó, porque en la arcada del portal estaba una hermosa imagen pintada en lienzo de la Virgen de los Dolores. Y había la costumbre de varias imágenes colocadas en cementerios, casas, etcétera, y por alguna razón se quitaron. Sin embargo, quedó la tradición, quedó la devoción, y pasados los años, el portal se siguió llamando Portal de Dolores. Ahora, en este día, recordamos el por qué la Virgen María está en este lugar, recordando aquellos siete dolores, aquellos siete puñales que le vaticinó el anciano Simeón cuando fue presentado el niño al templo después de haber nacido. Entonces, el Portal de Dolores nos recuerda esa hermosa tradición queretana que se vive cada cuaresma, que se vive con tanta pasión, con tanta emoción, como cuando escuchamos las saetas, cuando escuchamos poemas que se refieren a tan hermoso espacio, recordando a la hermosísima Virgen María de los Dolores.